que están nuevamente con nosotras para deleitarnos con otra de sus técnicas, que en este caso va a ser el trabajo con papel. ¿Ya lista, Luisa? Nuevamente. Aquí estoy, estoy casi lista. Aquí estoy. Bueno, vamos a trabajar lo que es este, es un portaservicio, ahí lo estamos viendo, y lo complementamos con estas teteras, así como para hacer un conjunto. Muy lindo. ¿Tetera para el té o azucarero? Azucarero y pórtate. Y pórtate. Sí. Muy lindas, acá yo las estoy viendo en vivo y en directo. Así que ahí tienen como para hacer un conjunto. Hacer un juego de esto. Portaservicio, me dijiste. Portaservicio, que eran esto. Sí, es un portaservicio. Están muy lindos, me gustaron. Sí. Ahí está con broches, los vamos a trabajar mucho lo que es el broche y los vamos a poner todo en goma Eva. Muy bien, qué lindo. ¿A usted le gustó? Yo sé que sí, señora. Usted la está viendo atenta en la casa, así que vaya a buscar. Los colores de estas láminas son bonitos. Claro que sí. Que va a encontrar también con Luisa las láminas, ¿eh? Que eso es muy importante. Sí, está todo, estas son láminas nuevas. Vaya a buscar lápiz y papel nomás para que anote su lista de materiales. Los materiales son una caja portaservicio, papel francés, pegamento de papel, sellante de papel, broches mariposas, pintura acrílica azul, laca 3D, pincel paleta número 22, tijeras y goma Eva. Anotó todos los materiales, no se preocupe si le faltó alguno. Al final, cuando ya Luisa termine, vamos a repetir la lista de materiales para que usted, cuando lo quiera realizar, vaya completamente segura de todo lo que necesita. ¿Estás lista ya? ¿Lista? ¿Ahora sí, sí, vamos, vamos, vamos. Nos fuimos. Bueno, este es un portaservicio con unas láminas muy bonitas. Yo acá traje las láminas para que vean que son por ambas partes, que es el papel francés. Eso mismo te iba a preguntar. Sí, porque nosotros trabajamos todo lo que es la línea de papel francés y el italiano. El italiano, ¿qué diferencia tiene? El francés lo utilizamos por ambas partes, el italiano solamente es liso por abajo. Una cara nomás. Solamente una cara, acá utilizamos las dos caras. Y eso es lo que yo quise hacer con este tipo de cositas, los detalles, ir combinando todo lo que es la línea de los colores. Bueno, primero que nada, acá yo ya tengo la base con un papel armado, si se dan cuenta ya está listo y pintado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo corté el frente de esto. Se supone que la vamos a poner por el interior. Por el interior. Entonces, primero que nada, ustedes lo que van a hacer, van a tomar el papel, por el color que ustedes quieran, lo van a posicionar y van a marcar, recuerden que yo siempre les he dicho, con el dedito, o simplemente lo ponen boca abajo y con un lápiz grafito lo marcan acá. Nada más que eso. Encuentro súper práctico el tema de, bueno, de utilizar las manos y de marcarlo de esa manera. Porque... Claro, tiene las dos formas de hacer este tipo de cositas, marcando o simplemente nos ayuda mucho lo que es la yema en los dedos porque le damos la marca a la línea perfecta. Exactamente. Se podría decir. Con el lápiz tendemos a veces, o la, el es lápiz más grueso, muy grueso y entonces lo dejamos más grande. Nos da unos milímetros más afuera y que tiene que al pegarnos nos va a quedar más sobrante y ahí tenemos que empezar a trabajar con el cartonero. Se puede arreglar. Se puede arreglar. Bueno, primero que nada, antes de iniciar esa parte, yo quiero pegar una de las láminas que vienen acá, que es un surtido de láminas que vienen listas. Si se dan cuenta, es la que yo he sacado. Esas vienen de cocina. ¿Qué vienen de cocina? Me llamó la atención, sí, que era especialmente para la Exacto. cocina. Exacto. Entonces acá vamos a utilizar a esta señorita que está acá. Vamos a cambiar el bosquejo nada más que lo que es del frente. Entonces ahora nos vamos a ir a pegar la lámina principal en una goma Eva. ¿Papel francés navideño viene si quieren realizar esto mismo en navideño? Yo lo traje la semana, hace como 3 semanas, lo que fue la caja navideña. Ah, verdad, tienes razón. ¿Se acuerda? Ya, entonces acá le vamos a dar a esta base, a donde está la monita, le vamos a poner el pegamento. Lo pueden marcar acá y hacerlo, pero yo lo pongo y de ahí lo cortamos. ¿Qué pegamento estás usando? Este pegamento es un pegamento extra fuerte, ¿ya? Que es muy bueno para lo que es las láminas, para que no se nos suelte. Entonces acá... Que veo que es celeste. Es celeste, al secar se pone traslúcido y queda muy mordiente para utilizarlo lo que es en lo que es lámina, lo que estamos haciendo en este rato. Entonces acá se ve muy celeste, muy bonito, sí, ese color. Entonces aquí yo estoy
con el papel, porque necesito pegarlo antes para avanzar y esto nos dé un tiempo de secado. Acá la vamos a cuadrar justo en esta línea que está acá ya armada en esta esquina y vamos a poner esto. Esto ya lo tenemos que tener seco o un poco más firme al pegarlo. Aquí yo lo puse con goma eva roja, pueden utilizar blanca, beige, los colores que quieran, más que nada porque esto va a ir en relieve. Entonces acá yo voy cortando la orillita de esta goma eva y ya lo tenemos pegado. Entonces, podríamos hacerlo de la misma manera en que realizaste la caja navideña, que íbamos cortando los trocitos y haciéndolo dimensional. Claro. Acá ya lo tengo listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a sellar porque después le vamos a poner los broches. Entonces por eso lo estamos haciendo un poquito antes para que después cuando avancemos tengamos que poner los broches y no nos perjudique mucho. ¿Con qué lo sellamos? Esto lo vamos a sellar, yo lo sello con el Rico Paz, que es un sellante brillante. Un poco más de luz, más brillo y de mejor protección porque más que nada va a la cocina. Claro. Entonces, después la garantía que tenemos con este tipo de productos, que después si nos ensucia, le vamos a pasar un pañito húmedo y no les va a pasar nada. Podemos aplicarlo completo, a todo lo que es papel. A todo lo que es papel. Esto lo vamos a trabajar en esta lámina y en todo lo que es la base, porque como decía que va a estar para la cocina, siempre hay más tendencia de la grasa y todo ese tipo de cosas. Entonces, es lo que tenemos que proteger y no se nos ensucien las láminas. Así que ya con esto, una o dos manos, ustedes toman la alternativa. Yo siempre trabajo con dos manos. Para la segunda mano para la segunda semana se deja secar. Pero aquí lo vamos a hacer solamente con una, porque vamos a avanzar ahora con la parte interna de este trabajo. Acá, yo como les mostraba, yo ya había cortado, lo traigo listo. Como es mucho más ancha la espaldita de esto, el de adentro va a tener centímetros menos, entonces hay que entrar a cortarlo, por eso se ve más delgadito que la espalda, si se dan cuenta. Tomamos la medida de la madera, tomamos de las orillas, ¿por qué? Porque hay que entrarlo y al entrar no nos van a sobrar estas esquinas. Entonces acá yo voy a poner el pegamento hacia el fondo, de ahí vamos a empezar a trabajar y de ahí vamos a pegar esta lámina. Lo bueno de estos colores que vienen que son muy llamativos, ya no son como tan tristes para la cocina. Claro. A veces trabajamos, no sé, una amapola, un ajito. Ahora es más vivo, todo es más vivo. Entonces los acá. Los colores más intensos. Sí, se ve muy bonito. Aparte que este papel, al sellarlo con estos productos, nos intensifica mucho más el color y se ve llamativo. Entonces acá, si se dan cuenta, yo le estoy poniendo el pegamento hacia el fondo para después incluir la lámina acá. Me fijé que la pintura, tú pintaste la orilla, pero no es necesario completo. No, no es necesario porque recuerden, cuando pintábamos más en lo que es base, es cuando trabajábamos con las servilletas, porque son materiales muy delgaditos, entonces se traslucen. En cambio el papel es un papel más grueso y no se nos va a notar lo que es la base. En las orillitas hay que siempre tener cuidado de que quede bastante pegamento en las orillas. En las orillas, para que no se nos desprenda. Entonces yo con lo mismo que queda acá del pincel, termino de rematar lo que son las orillas, como dice Yasna, para que después al sellar no se nos levante y no se nos dañe cuando ya la estamos utilizando y poniendo todos nuestros servicios acá. Entonces aquí yo me voy a ir al interior de esto y vamos a marcar. Yo quiero ir de frente para que vayan viendo y vamos a ir frotando. Ahí vamos a tener que trabajar con las manitos hacia adentro para ir marcando todo y presionando donde pusimos el pegamento. Entonces acá, si nos queda sobrante, simplemente con el cartonero, mi amigo, armamos todo lo que es la sacando buena. Los deditos los de su, claro, de su camino. No pongan el dedo abajo, sino que hay que sacarlo. Se dan cuenta, cambia el tiro lo que es el fondo de la caja. Sí, nos da un color diferente, ahí tenemos ese otro tono y ahora ya la vamos a poner en esta base y vamos a trabajar. Tenemos dos alternativas de trabajo, lo podemos poner acá en su frontis con esto. Si se dan cuenta, yo quiero mostrar un detalle que a lo mejor no se nota mucho. Este tipo de láminas que vienen acá, puede ser esta o puede ser esta, vienen en conjunto con estas láminas grandes. Si se dan cuenta, esta lámina que es muy bonita, lo trae en detalles más chiquititos lo que es el fondo.
podría ser entonces el composé. Que me gusta esa palabra. Me encanta, sí, así como de glamour. Claro. Se dan cuenta, tienen eso. Esta orilla, si yo quiero, la puedo trabajar con el rojo, también viene para trabajarla. Y se dan cuenta, ahí está la otra. Entonces es un conjunto de papeles que nosotros utilizamos y nos queda un poco más armadito lo que queremos hacer. Como yo quiero seguir en la línea de los azules para no perder lo que es el costado de esto, vamos a trabajar con el azul. Entonces acá yo me voy nuevamente a esta base y vamos a pegar el papel, porque después vamos a trabajar lo que es la goma Eva. Con todos estos accesorios que hay, los detalles que uno siempre tiene y que le dan una fachada distinta a los trabajos que hacemos. Sí, hace la diferencia. Claro, podemos usar la misma lámina, pero el detalle es el que hace la diferencia. Claro, entonces acá se dan cuenta, yo ya puse pegamento, yo ya había traído armada esta lámina cortada. Entonces acá yo simplemente me cuadro aquí. Recuerden que todo lo que es sobrante lo vamos a sacar con el cartonero. Entonces acá yo quiero armarlo de frente. ¿Ves que se ve bien? Y nos ahorramos la pintura. Y nos ahorramos la pintura y nos queda muy bonito lo que es la combinación del papel de flores con lo que es esto de acá adelante, que es como puras cositas así en rombo. ¿Qué vamos a hacer? Supone que esto ya está seco. Esto ya está poco húmedo, menos húmedo. Vamos a usar estos broches de mariposa. Que uno a veces dice, ¿para qué los puedo utilizar? Bueno, aquí les vamos a dar una idea. Vamos a apretar. Tienen como patitas. Tienen unas patitas. Presionamos. Y por atrás vamos a ir abriendo. Tienen dos ganchitos, entonces se abren como mariposa. Por eso le llaman gancho de mariposa. Vienen incluso en distintos tonos, sí, ¿no? Sí, hay unos perlados que llegaron, claro. Ahora, bien bonito. Entonces nos da un broche distinto, es como que le hicimos un prensado acá a esta cosita y como que está clavadito ahí. Ahí en bronce, acá se dan cuenta, yo tengo en negro, vienen como en surtidos de colores, siempre en una misma línea de tono. Entonces acá vamos a abrir nuevamente, eso es lo bueno de tener uña, que uno trabaja, ¿verdad? Se mueve rápido. Acá nos vamos a ir a esta otra esquina. Y en verdad que parece que nosotros hubiésemos clavado esta lámina a la cajita. Cuando los mostraste yo pensé que eran chinches. No, no son chinches. Parecen chinches. Sí, parecen chinches. Sí. Entonces aquí vamos a presionar y vamos a poner este último, que es muy parecido. Los tonos siempre son como similares. El color no es el mismo, pero se entonan uno entre otros. Y nos queda ahí ese brochecito, ¿ven? Yo no clavé la lámina. Entonces, ahora que vamos a armar, como ya tenemos todo esto, se supone que esto está seco, tenemos todos estos chinches, le vamos a poner el pegamento acá a la goma Eva. Entonces, directamente. Directamente, claro. Recuerden que esto tiene que quedar traslúcido, se tiene que transparentar para poder aplicarlo acá a la base de papel. El papel, cuando ya ustedes lo aplican, yo no lo hice ahora, pero ustedes en su casa lo hacen, tienen que sellarlo tal cual como yo sellé esta lámina. ¿Por qué? Porque después para sellar estos broches no necesitan brillo. Hacen el contraste con el brillo, claro, de la lámina. Hacen con el contraste, entonces ¿para qué vamos a sellarlo? Si se ven muy bonito, pierden un poco el tono. Así al natural. Entonces acá vamos a cuadrar esta cosita. Recuerden que esto tiene que estar transparente para poder aplicarlo. Es distinta la goma Eva a trabajar papel con papel. A ver si estoy aprendiendo. Entonces acá yo me cuadro en esta parte. Vamos a marcar bien que no nos pasemos. Esto absorbe muy rápido lo que es el pegamento. Recuerden que esta lámina ya estaba sellada y no se demoró nada en secar. Entonces acá vamos a levantar y ya tenemos lista nuestra cajita. Que quedó preciosa. Queda muy bonita, es muy fácil de hacer. El otro solamente complementa el cambio de lámina, que es una señora que está haciendo un quequito. Y yo quiero mostrarlo más que nada para acá el acercamiento, porque esta lámina es igual, en el mismo corte, el mismo tamaño, pero yo acá a esta lámina le apliqué laca 3D.
se nota el brillo ahí se en la nota pantalla, el brillo sí. Y el volumen, porque si uno le pone al tacto, esto está con volumen. Entonces le pusimos la diferencia del otro, la K3D, a este letrerito y nos quedó diferente. Completamente diferente. Es lo mismo, son de la misma línea los papeles, pero con distintos motivos, que es la idea de trabajar, armar cosas diferentes para que ustedes tengan también una idea de cómo, si lo voy a hacer igual o a lo mejor en mi cocina tengo otro tono o una miga, y lo arman con distintas láminas. Así que tienen todo este surtido de láminas nuevas que llegaron, que son muy bonitas. ¡Qué bien! Sí, así que bueno, yo armé también lo que era con el primero, este azucarero, y después está el portate. Entonces un ahí conjunto, ahora recuerden, ya estamos a pasos de Navidad, hay que empezar desde ahora ya a trabajar. Uno dice, no, dejo para después, se lo decimos nosotras las monitoras, que después estamos al último, armando, corriendo, porque el tiempo se pasa volando. Así que espero que les haya gustado este trabajo, el anterior también, mi porta servilletero, que también lo pueden hacer con este tipo de papel. Y nos vemos la próxima semana, no si se Dios me quiere. Despida. Ah, no, no, me tengo que ir. Invite a la señora a la lista de materiales. A la anda apurada materiales. Esa niña. Sí, es que estoy acelerada hoy día. Tomé, no sé, Rabotril, no sé qué. Los materiales son una caja portaservicio, papel francés, pegamento de papel, sellante de papel, broches mariposas, pintura acrílica azul, laca 3D, pincel paleta número 22, tijeras y goma Eva. Ahora sí, después de la lista de materiales, nos vamos a despedir. Que estés muy bien, Luisa. Muchas gracias. Bueno, igual un cariñoso saludo a toda la señora, a la jefa que debe estar ahí viéndonos. Y bueno, agradecida también de estar acá con ustedes, tratando de traerles ideas, salir un poco del esquema de la casa, del estrés, de tantas cosas que son la vida actual. Así que a dedicarse a pintar, a hacer collares, mosaico, tenemos infinidades de cosas en que llevar la vida un poco más de uno, y no siempre entregarnos todo a los demás, sino que también pensar en uno, que estos nos llevan un poco a salir de la magia del estrés. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias, Luisa, por acompañarnos esta tarde. Nos vamos a ir a una pausa comercial muy cortita y vamos a continuar con la magia de las manualidades, pero ahora vamos a ir a la magia del color un ratito más, así que no se lo pierdan.